Hola amigos, soy Carlos Ochoa. Bienvenidos a este su videoblog Carlos Ochoa y sus telenovelas. Hoy les voy a hablar de la telenovela colombiana Momposina, del año 1994. Una producción del canal RCN. Libretos originales de Bernardo Romero Pereiro, el gran maestro de las telenovelas clásicas en Colombia, todas exitosas. Lamentablemente ya falleció, pero siempre lo llevamos en el recuerdo a este gran maestro, y también fue él, el director de Momposina. Y el director asistente fue el actor colombiano Miguel Baroni, que se encuentra en Estados Unidos casado con Catherine Siachoque y que hace muchas telenovelas para el canal Telemundo. Resulta que esta historia estuvo protagonizada por Juan Carlos Vargas y por Carolina Sabino. Carolina Sabino era Rosa Lenoir, la Momposina. Y resulta que Carolina Sabino en este momento pues hizo muchísimas telenovelas, hizo el reality La Pista donde bailaba y no la volvimos a ver porque resulta que se casó, está muy enamorada y cuidando a su hijo. Y queremos que esté en las telenovelas, nos hace muchísima falta. Por el lado de Juan Carlos Vargas, él es Alejandro Molinares, el banqueño. Y resulta que él está haciendo el Capo 3, hizo el Capo 1, 2 y 3 como el detective de Landia y se enamoró de Paola Rey y viven muy felices en la actualidad. Resulta también que en esta historia está ambientada en 1920. Se utilizaron las canciones del maestro José Benito Barrios, entre ellas la famosa Momposina. Y resulta que esta producción hablaba la historia de Rosa Lenoir, una mujer de esta época que su madre, Vicky Hernández, actriz colombiana, quería casarla con Alberto Pujol Rito Perilla, el famoso coronel Rito Perilla, pero ella no quería casarse con él. Vicky Hernández, como ustedes saben, hizo muchísimas telenovelas más. Además de eso, recibió el premio Toda una Vida en los premios TV y novelas. Alberto Pujol es un actor cubano que se vino para Colombia, hizo este personaje y también lo hemos visto en el 2014, años anteriores, en varias telenovelas, y estuvo en Allá te espero y también estuvo en La Traicionera. Resulta que Jairo Camargo era el padre también de Carolina Sabino en esta producción y lo vimos en Doctor Mata en 2014, también en una producción de los primeros capítulos donde muere. Resulta que esta historia hablaba también de este amor prohibido entre banqueños y momposinas. Y resulta que era la guerra de estos dos pueblos. Entonces Alejandro Molinares tenía una relación con Coralina. Era Isabela Santo Domingo, esta gran actriz colombiana. Isabela Santo Domingo hizo Los Caballeros las prefieren brutas, escribió este texto, hizo más telenovelas y además de eso fue la jurado de protagonistas de nuestra tele. Resulta pues que entonces Coralina era una mujer que recorría el mundo como actriz y llegaba al Banco Magdalena y se enamoraba de Alejandro Molinares, que era el personaje de Juan Carlos Vargas. Una historia maravillosa. Resulta que entonces Rosa Lenoir y Alejandro se encontraban en las playas de amor de Chimichagua, los unía cuando cantaba el pájaro Macuá y ellos tenían una noche de pasión. Al regresar, alguien los había delatado. Durante toda la telenovela queremos saber qué pasó y quién fue. Pero resulta que Alejandro tiene que irse del banco para evitar una gran tragedia y se va durante 35 años con Coralina. Coralina muere en el viaje y él tiene que deshacer los pasos de todo lo que vivió en la vida. Desatar el último nudo que ató en una casa de una calle de Tamalameque, donde pasa la Llorona Loca, que era la que les ayudaba a ellos. Cuando pasan 35 años, Franklin Linero es interpretado, ese personaje interpretado de Alejandro Molinares. Franklin Linero, el actor, lamentablemente ya falleció. ¿Y qué pasó con la Momposina? Carolina Sabino fue interpretada por Judy Enríquez, la esposa de Bernardo Romero Pereiro, su musa inspiradora, la gran actriz que ha hecho escenas memorables, con muchos diálogos largos que nos ha encantado y nos han apasionado siempre en todas las telenovelas. Les cuento entonces que cuando ya pasa esto, ellos no están juntos porque, claro, la Momposina la obligaron a casarse con el caimanero que hizo Jorge Herrera, que era el papá de Betty la Fea en Yo Soy Betty la Fea. Y ella le tocó cuidarlo. Ella tuvo hija y una nieta. Y resulta que su nieta es Ana Rosa Lenoir, que también fue interpretada por Carolina Sabino. Y entonces este personaje ya es muy gracioso y muy curioso porque se enamora del mismo Alejandro, del mismo personaje, Alejandro Molinares, quien fue quien enamoró a la Momposina inicialmente. La belleza de esta Ana Rosa es igual a la de Rosa y se enamora de ella. Al final de la telenovela, ellos se mueren de una forma muy sorpresiva. Ella está en clase, ella es profesora, se muere, y él también, cuando lo va, Julio Gutiérrez, que es el enamorado de Rosa Lenoir, empieza a buscarla, y también va a buscar a Franklin Linero, o sea, Alejandro Molinares, y los dos mueren al tiempo, y se encuentran en el cielo para vivir su amor eterno. Una historia igual, como les decía, a Romeo y Julieta. En esta historia también encontramos casualidades y datos curiosos, como Fernando Villate, él hacía el personaje de Tú y Yo.
era, sí, tú y yo. Y resulta que él hacía también el de medio metro en Las Juanas. Este actor se fue a vivir a Venezuela y lo volvimos a ver en Chica Vampiro como el padre, supuesto padre de Mirko, en esta producción. También estaba Claudia de Hoyos, que era una actriz que aquí hacía de Amparo, que era la mejor amiga de Carolina Sabino, cuando era Ana Rosa Lenoir. Y esta actriz hizo varias telenovelas, no fue tan fuerte, dejamos de verla un poco. La vimos en Vuelo Secreto como Claudita. Y fue muy llamativo también este personaje. ¿Qué más les cuento de esta producción? Esta producción fue magistral y tuvo muchísimos actores de muchísimo renombre. Y como les contaba, la música de José Benito Barrios creaba unos videoclips musicales dentro de la novela que conservaba la magia y el esplendor de esta producción. Además estaba Oscar Borda, que también los envejecieron, al igual que Edgardo Román, que también hacían personajes basados en las canciones de este gran maestro de la música del folclore colombiano. Pues amigos, esto es todo lo que tengo para contarles de La Momposina, una de mis novelas favoritas. Espero que la volvamos a ver en la televisión colombiana y me encanta seguir recordando todos los clásicos de la televisión colombiana. Hasta la próxima, soy Carlos Ochoa. Chao.